día de hoy estoy muy contenta de estar aquí en otro video más con ustedes. Pero estoy mucho más contenta porque el día de hoy nos encontramos en la maravillosísima ciudad de Jicotencatl, Tamaulipas. Esta ciudad que es súper importante para mi adoradísimo estado Tamaulipas. Geniales, ustedes conocen Jicotencatl. Cuando pensamos en Jicotencatl se nos viene a la mente una caña de azúcar, porque esta ciudad tiene muchísima caña y esto es algo muy muy bonito, le da un toque especial a este paisaje. Así que acompáñenme a ver este video que espero y les encante, donde les daré información sobre la maravillosa ciudad de Jicotencatl, Tamaulipas. Este municipio se encuentra ubicado en la cuenca hidrológica del río Guayalejo, en la proporción sur del estado, la cual cuenta con una extensión superficial representando el 1.58% respecto al territorio estatal. Colinda al norte con el municipio de Yera, al sur con el Mante, al este con González y al oeste con el de Gómez Farías. El municipio de Jicotencatl está construido por 212 localidades, de las cuales las más importantes son Jicotencatl, la cabecera municipal, Emiliano Zapata, Independencia y Rosendo G. Castro. La hidrografía de este municipio es el río Guayalejo, el cual cruza el municipio de noreste a suroeste, dirigiendo su escurrimiento hacia el río Pánuco. Además, cuenta con la presa Jicotencatl, ubicada en la región noreste del municipio, además de la presa Emilio Portes Gil, mismas que son alimentadas del río Guayalejo. El clima de Jicotencatl se distingue por ser semicálido, con lluvias en verano en la parte poniente, en el centro y oriente del municipio. La temperatura anual fluctúa entre los 22 grados centígrados y 26 grados centígrados. La precipitación pluvial media anual oscila entre los 500 y 800 milímetros cúbicos, predominando los vientos del sur y suroeste. Jicotencatl, antes Villa de Escandón, se debe a la creación de un convenio entre José de Escandón y algunos ricos hacendados de Río Verde San Luis Potosí, los cuales se llamaban Nicolás y Gregorio Álvarez, Miguel Cepeda, Don Miguel de Castro y Lázaro Guillén, quienes se comprometieron con Escandón a conducir 100 familias a este punto otorgado. Se le otorgó el grado de capitán a Don Nicolás Álvarez, quien solo logró reunir 40 familias. Estas las condujo al punto acordado. Después de pasar algunos problemas, ya sea por los indios que antes habitaban, los cuales eran muy, muy violentos. Después de trasladarse de este lugar donde habitaban estos indios que eran violentos, se trasladaron a Santa Bárbara, hoy ciudad o campo. Cuando las personas se asentan aquí por primera vez, o sea, antes de que sucediera esto de los indios, llegaron el 15 de marzo de 1751. En 1748, el virrey de la Nueva España encomendó a José de Escandón la campaña colonizadora, quien llegó a Nuevo Santander, hoy Tamaulipas, y en lo que fue la segunda campaña pobladora, promovió la fundación de Escandón, hoy Jicotencatl. Los primeros moradores fueron traídos de Santa Bárbara, hoy Ciudad Ocampo, Palmillas y Jaumabe, extendiendo la villa con 70 familias inicialmente, llamándola Dulce Nombre de Jesús, y no fue hasta después de fincarse definitivamente donde se halla actualmente, que se le denominó Villa de Escandón. Los primeros habitantes sufocaban sus necesidades con abundantes cosechas de maíz, que junto con la ganadería, que era poca inicialmente, fue la base de vida económica del pueblo, además del río Guayalejo, el cual proporcionaba diferentes especies de peces para el sustento. El 23 de junio de 1768 llega a la entonces Villa de Escandón el abogado de las Reales Consejos, don José Osorio y Llamas, comisionado por el virrey de la Nueva España, para repartir tierras laborales y ganadería. En el municipio, después del año de 1910, florecieron varias haciendas, cuya producción le dio la vida económica a la región. Hoy han desaparecido para dar paso a los ejidos. En sesión extraordinaria de Cabildo, siendo presidente municipal don Eugenio Aguilar Rodríguez, la villa fue exaltada a la categoría de ciudad de Jicotencatl. Geniales, ahora mi hermano Luis Mario les va a platicar sobre algunos monumentos históricos que se encuentran aquí en la ciudad de Jicotencatl. Vamos, Luis Mario. Sí, monumentos históricos. En la plaza principal se localizan dos monumentos, uno a Benito Juárez y otro a Don Miguel Hidalgo y Costilla. En la plaza de la cultura se encuentra también un monumento
en honor al general y licenciado Aarón Sáenz Garza. Monumento al general y licenciado Aarón Sáenz Garza, ubicado en los patios del ingenio que lleva su nombre. Y bueno, geniales, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya encantado este video. Si les gustó este video, denle like. Y si no, pues dale den like, suscríbanse a este canal bien chido y activen la campanita genial de notificaciones. Y sin nada más que decir, exactamente... ¡Adiós!